cambio climático nuclear? Más de 2.100 pruebas nucleares desde 1945. Aquí se puede ver el gráfico de los ensayos nucleares oficiales de las posteriormente nombradas potencias nucleares de 1945 a 2016. Mientras que Corea del Norte realizó 4 ensayos nucleares en total, se realizaron más de 2.100 ensayos de armas nucleares en todo el mundo. Los no declarados, como siempre, quedan excluidos. En enero de 2016, Corea del Norte probó su primera bomba de hidrógeno. Es sabido que una bomba de hidrógeno necesita para detonarla una pequeña bomba atómica. En esta lista, sin embargo, falta la potencia nuclear Israel, con sus aproximadamente 200 bombas atómicas. Pero incluso sin Israel, se calcula que en 2012 se realizaron 2.200 ensayos oficiales de armas nucleares. Estas pruebas no solo afectan a nuestro entorno directo, a la naturaleza y al hombre, sino que también provocan ondas de choque en todo momento, que no solo afectan a nuestra fauna terrestre, sino que sobre todo a nuestra capa de ozono, nuestra atmósfera y nuestro clima. Si es que hay que tomar medidas urgentes de emergencia contra el llamado cambio climático provocado por el hombre, entonces que falten a la escuela todos los niños de este mundo, hasta que se imponga una prohibición absoluta de todos los ensayos de armas nucleares. Porque si la gente puede causar realmente el cambio climático, entonces ciertamente no por los gases intestinales de las vacas, los coches o las chimeneas, sino, en primer lugar, por la violencia contaminante de las pruebas de armas nucleares. En conjunto, los ensayos nucleares oficiales tenían un valor de detonación de al menos 545.000 kilotones. Eso de momento no nos dice nada, pero una comparación con la bomba nuclear estadounidense en Hiroshima nos lo explica. Esta bomba atómica temida en todo el mundo tenía un valor de detonación de 12 kilotones. 12 kilotones en comparación con 545.000 kilotones. La bomba atómica de Hiroshima era, en otras palabras, más de 45.000 veces más débil que la suma de todas las pruebas atómicas posteriores. O de nuevo con otras palabras, Hiroshima se repitió desde 1945 por científicos y belicistas locos oficialmente más de 45.416 veces en la atmósfera y bajo el agua. Y estos números solo documentan las pruebas atómicas que todos conocemos. Pero como todos sabemos, los que son impulsados por la locura siempre hacen sus peores trabajos en secreto. Si se añade el famoso número de casos no declarados, entonces la verdadera destrucción de nuestro planeta vuelve a aumentar considerablemente. Aquí se debe mencionar también las innumerables toneladas de munición de uranio que se dispararon en las guerras pasadas contra Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Siria, etc. ¿Comparemos su grado de destrucción medioambiental con el de las vacas? ¿Los coches? ¿Las fábricas y similares? ¿Qué tan a menudo y con tanto gusto son tildados de pecadores climáticos por nuestros medios de comunicación? ¿Sabe usted diferenciar entre la contaminación, o sea, el impacto climático de una sola bomba de 12 kilotoneladas como la de Hiroshima y el impacto de las vacas en el medio ambiente? ¿O compara Hiroshima con la contaminación de los lugares más contaminados del mundo, que ha sido amontonado a lo largo de los años por todas las industrias, vehículos, aviones, sistemas de calefacción, etcétera? Además de sus pruebas nucleares, China, Estados Unidos e India también fueron responsables, según Statista del 2016, del 50-44% de las emisiones mundiales de CO2. Sus ciudades más contaminadas se ven así. Estados Unidos, ciudad de New York. India, Nueva Delhi. China, Shanghai. ¿Reconoce la diferencia de las contaminaciones? El libro del físico nuclear francés Charles-Noël Martin ha tocado la hora H. Publicado ahora en alemán con prólogo de Albert Einstein en la editorial S. Fischer de Frankfurt am Main, responde a la pregunta de si las bombas atómicas son las responsables del mal tiempo con un claro sí. Martin citó 3 razones para ello. Primero, conocidos investigadores del tiempo, tanto en Italia como en Japón, han afirmado claramente que las explosiones son las responsables de un clima anormal. Segundo, es urgente advertir contra la continuación de los ensayos de bombas, porque no solo perturban el equilibrio climático de la naturaleza, sino también ponen en peligro la existencia de toda la humanidad. Tercero, Albert Einstein, que fue un pionero en numerosos campos de la física, apoyó incondicionalmente la advertencia de Martin poco antes de su muerte, dándole así una importancia mundial. Conclusión.
llamado a todos los pueblos. Las reparaciones climáticas deben ser pagadas por aquellos que demostrablemente son responsables de la destrucción real del medio ambiente. Por lo tanto, los pagos de las reparaciones no deben hacerse a través de impuestos a la población y mediante la abolición de los motores de combustión, los calentadores de aceite u otros medios similares. Los pagos de reparación solo deben ser abonados a través de los billones de presupuestos militares de los principales causantes de las detonaciones de bombas atómicas y del uso de armas nucleares de todo tipo. Una última cosa que nos puede hacer reflexionar. Si un único alumno de la clase de educación sexual en este momento se ausenta porque ya no puede soportar la perversión, sus padres serán penalizados inmediatamente con altas multas o prisión. Cuando fue introducida la educación sexual en su escuela primaria, Melita abandona la clase. Como Eugene M. estaba convencido de su inocencia, no acató y fue llevado por los oficiales de la justicia y finalmente encarcelado. En cambio, si el absentismo escolar repetitivo por cientos de miles de niños durante días y días es instrumentalizado por lobistas del clima, la prensa general los alienta y sus padres no son procesados ni castigados por ninguna autoridad educativa. Me gustaría decirle lo siguiente. Greta, la de 16 años, ¿cómo puede una chica penetrar en una cumbre del G5 con los políticos más cerrados, los más inaccesibles de la Tierra? ¿Así de fácil? ¿Por qué menciono esto? Como la pregunta está en el aire, ¿podría hacerse visible una conspiración? ¿Sabes? Hemos estado reuniendo gente para ayudar a esta Tierra durante 40 años. No primero los árboles ni nada, sino la gente. Y después de 40 años estamos a la espera, cuando hacemos una demostración o algo, para que de alguna manera 3, 4 o 5 mil personas salgan a la calle. Y la Greta llega, ya sabes, se presenta como una chica de 16 años, ¡boom! Cientos de miles, millones de personas. Ella recibe la cámara dorada, allí está en pie en la puerta de Brandenburgo. Allí la pequeña hembra predica y todo el mundo corre detrás de ella, eligiéndola como la mujer de año, lo que no le ha pasado a Greta. Santa Greta. Ella es molesta, no tengo nada en contra de esta chica, pero debéis entender que hay grupos de presión. Son los más altos políticos quienes lo instrumentalizan. Y punto. Todo lo demás es mentira. Greta viene, 100.000 niños faltan a la escuela durante días. ¿Comprendes esto? Esto simplemente no funciona. Esto no es posible. ¿Y por qué no puede pasar eso? Porque los medios de comunicación los están animando. Los medios de comunicación, todos juntos. No hay un solo medio que vaya en contra de Greta. Todo el mundo los anima. Los alumnos, los profesores, sin multas, sin sanciones, nada. Tiene que ver con el medio ambiente. ¿Te queda claro? Todas las pruebas nucleares resumidas en este mapa global animado. Hoy, para cuando circula la información por diferentes sistemas mediáticos y cuando todos los estamentos nos han fallado, el dilema que tiene la humanidad es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Pretendemos cubrir con estos programas esos vacíos mediáticos que hay de información sobre el fenómeno OVNI y los grandes enigmas de nuestra humanidad. En los siguientes 70 minutos, usted escuchará y también podrá observar entre las diferentes redes sociales toda aquella información que nos ha sido negada, encubierta, soslayada e incluso ridiculizada. Sobre todos aquellos temas que despiertan muchos cuestionamientos en nuestros pensamientos y que por sobre todo avivan nuestra conciencia. Así es, amigos, la humanidad hoy mismo se debate frente a un gran dilema, y este es: ¿a quién le creemos? Pues el sistema aberrante, reduccionista, unidireccional y compulsivo en el que nos han puesto a vivir quienes han armado la pecera, nunca han tenido una organización honesta que nos haya dicho la verdad en lo referente a muchos temas. Es por esto que ahora mismo el dilema que tiene la humanidad es: ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Es decir, ¿quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe?
para que usted pueda tener una referencia y afirmar esta realidad. Así las cosas, el día de hoy conversaremos con usted acerca de cuál es el lugar que ocupamos en el entorno cósmico al cual nos pertenecemos. Y para esto, esperamos contar con su participación, ya que este es un programa interactivo y está siendo realizado con la única intención de aportar la información que usted debe conocer. ¡Bienvenidos! El abrazo muy cordial para todos estos espíritus inquietos que ahora mismo ya nos acompañan en esta su serie Navegantes del Cosmos. Mis queridos amigos, hoy, como les habíamos explicado y ofrecido, hablaremos del 5G. Estamos invadidos de energías y esto es un desastre. Pero ¿quién nos dice? ¿Quién controla? ¿Quién maneja? Nadie. Esto es más o menos como las mineras, pero no se ve nada. O sea, creo que es lo más propicio para el negocio de los políticos, de los militares y de todo. ¿Y por qué les digo de los militares? Miren esto. Empezamos a recibir el anteaño pasado, en el 2019 finales, empezamos a recibir videos, ¿ya?, de objetos en el aire sobre Ecuador que aparentaban ser Foo Fighters. O sea, aparentaban, ¿no? Pero bueno, pues ahí teníamos personas muy acuciosas que le ponían el filtro y le revisaban en la computadora, como es el caso de Sergei. Ustedes se acuerdan de Sergei, ¿no? Sergio Valareso, mi buen amigo. Oigan, y entonces nos dimos cuenta de que eso no era un Foo Fighter. Había una estructura ahí, una estructura mucho más sencilla, y tenía un aparato remoto para llevarlo. Y es más, había uno idéntico en Baños de Ambato, había otro en Loja, había uno en Ibarra y había uno en Manta, pero idénticos. Entonces empezamos a checar, ¿qué creen? Era el proyecto LOON, L-O-O-N, de Google. Tienen que haber hecho un contrato, digo yo, con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene que saber lo que estaba ahí, porque si no, pues estarían violando el espacio aéreo, ¿verdad? Si estaban a baja altura, estaban, oye, yo calculo a unos 3 kilómetros, no más. Entonces, estaban a baja altura. Y esto tiene que ser un acuerdo entre la gente que precautela el espacio aéreo y los políticos que lo están haciendo, como siempre se hacen estos proyectos, en secreto. ¿En secreto? ¿Para qué? Para que no le llegue al común de la gente y la gente no empiece a reclamar, no empiece a decir. Todo lo que la gente se entera aquí del 5G es únicamente porque entiendo que les llegan las noticias a través del internet, ¿no? Pero miren, para ponerles un ejemplo y graficarles lo que quiero decirles. Aquí sobre mi mano, este rato, deben haber millones de frecuencias, de ondas, de frecuencias de radio, de televisión. Aquí, ¿usted las ve? No las ve, ¿ya? Pero es un espectro radioeléctrico, qué sé yo. Aquí las tiene. Todo depende de el receptor que usted tenga, la calidad del receptor. Entonces usted ubica la frecuencia, ponga un radio a pilas, por ejemplo, este rato ponga aquí sobre mi mano un radio a pilas, ¿ya? Y usted va a ver cómo capta señales de aquí y allá. Y mientras más potente es el receptor, qué sé yo, una radio de la China, de Hong Kong, de wii, 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 ahí hablan, ahí está. ¿Usted ve esas energías? No las ve, pero existen, se sienten, están en la transmisión. Nuestro cerebro genera muchas ondas de energía. Nuestro corazón, el corazón genera ondas 5000 veces más potentes que el cerebro, ¿ya? Y se ven afectadas por esta radiación que le metemos y que nos meten a través de este asunto del 5G, ¿ok? Entonces, digo yo, los que manejan esta pecera en algún momento se dieron cuenta de que la gente empezaba a alucinar
con las nuevas tecnologías y que mientras mayor velocidad y que mejor resto y todo, y empezaron a desarrollar, ¿no es cierto? Y hemos llegado hasta el 4G. Pero el 5G, mis queridos amigos, es 200 veces más potente que el 4G. 200. ¿Ya? Es una barbaridad. Yo no sé si alguien de ustedes tiene esa. A mí me pasó, yo viví en Guayaquil, en Lagos de Capeira, y a la entrada tenía unas plantas, creo que se llaman chifleras, algo así, no me acuerdo bien el nombre de las plantas. Lengua de suegra, algún nombre tenía esa planta. Y llegaban personas con mala vibra y se quemaban esas plantas, se quemaban. O sea, una muestra de que existe una interacción entre las energías que están aquí, que están en el ambiente. Somos energía. De hecho, dentro de este cuerpo mora una energía consciente de vida. Ustedes están viendo el cuerpo de Jaime Rodríguez, no están viendo la verdadera esencia de Jaime Rodríguez. Esa esencia es la que mora dentro de mí, esa energía. A esa energía es la que nos quieren atacar y que ahora vamos a ver, y espero que les quede claro. Ok, les he preparado un resumen, he hecho un compendio del tema del 5G. Espero que esté bien hecho y que diga lo suficiente. Si no, ya me preguntarán aquí a través del chat. Ok, mis queridos amigos, veamos entonces el primer video. Póngale atención y déjenos sus comentarios y sus preguntas. Quisiera que esto sea una interacción y no un monólogo. Ok. Advertencia urgente sobre el 5G por Hans-Ulrich Jakob. Steven Mollenkopf, CEO del fabricante americano de microchip Qualcomm, está convencido. El nuevo estándar de telefonía móvil 5G, es decir, la quinta generación, será una revolución. Compara este cambio con la introducción de la electricidad. La nueva red proporcionará al consumidor una mayor transmisión de datos, una velocidad de navegación 100 veces más rápida que ahora. Serán posibles los vehículos autónomos gracias a la ultrarrápida velocidad de reacción y en la industria se tratarán enormes cantidades de datos. El mayor proveedor suizo de telefonía móvil, Swisscom, pretende introducir la ultrarrápida red de telefonía móvil 5G ya en 2018. Adelantando así el lanzamiento previsto para 2020. Las redes existentes en la actualidad, 2G, 3G y 4G, emiten en el espectro de 790 MHz hasta un máximo de 2,6 GHz y ya no pueden radiar a más de 5 o 6 voltios por metro. Así, en el futuro las redes 5G podrán afrontar la transmisión de grandes cantidades de datos en mucho menos tiempo. Pero habrá que utilizar frecuencias más altas, 3,5 GHz a partir de este año y después entre 6 y 100 GHz en el espectro de las microondas. Por encima de unos 7 GHz las ondas se acortan tanto que se propagan mucho peor y los edificios y árboles las obstaculizan más fácilmente. Entonces, ¿cómo se transmiten estas altas frecuencias y qué importancia tiene esta carga de radiación para el ser humano y el medio ambiente? La Asociación Suiza Gigahertz, que lleva años ocupándose de la protección frente a los efectos nocivos de las radiaciones electromagnéticas, ha seguido este asunto. Para ello examinó un escrito de la empresa sueca Ericsson, que suministrará a Swisscom el equipamiento para estaciones 5G, incluidos los sistemas de antenas. Vean a continuación importantes extractos de un artículo de Hans-Ulrich Jakob, presidente de Gigahertz.ch, que se publicó el 25 de julio de 2018 con el título Advertencia urgente sobre 5G. La empresa Ericsson proveerá estaciones 5G para el espectro de frecuencia de 3,6 y 28 GHz. Estos son longitudes de onda de 8,3 centímetros o 1,315 centímetros en 28 GHz. La regla general dice, si la longitud de onda es más corta que el grosor de la pared, prácticamente no la atravesará. Las siguientes diapositivas muestran cómo Ericsson y por tanto también Swisscom quieren solucionar esta desventaja física. Diapositiva 1. En el hasta ahora modo de propagación de la radiación móvil, en modo 2G, 3G y 4G, se tuvo cuidado no ya de que las ondas atravesaran las fachadas vecinas, sino de que pasaran por encima para proporcionar la mayor área posible,
como tras las casas hay sombras radiofónicas o mala calidad de conexión, la antena debía ser lo más alta posible. En el modo 5G ocurre todo lo contrario. Como con 3,6 en el caso de 28 GHz las paredes casi no pueden traspasarse, prácticamente había que radiar las fachadas una por una. Esto significa que, como mínimo, cada 100 metros debe instalarse una antena lo más baja posible. Diapositiva 2. Se prometen 100 veces más datos a una velocidad 100 veces mayor. Siempre hemos especulado sobre cómo podría ser eso. Ahora lo sabemos. En lugar de una antena emisora por dirección de emisión, ahora deberán ser 64. 8, una al lado de la otra, por 8, una sobre otra. La intensidad del campo eléctrico después de 25 metros es de 61 voltios por metro. Es ahí donde están las primeras casas y hasta ahora era válido un límite de 5 o 6 voltios por metro. Este valor de 61 voltios por metro aumenta constantemente a una distancia de 11 metros, es decir, hasta el comienzo de la zona roja, hasta 120 voltios por metro. Esta zona roja, llamada anteriormente distancia de seguridad y en cuyo interior nadie podía permanecer más de 7 minutos, tenía hasta ahora 61 voltios por metro y abarcaba entre 4 y 10 metros, dependiendo del calibre de la estación base. En el caso de 5G serán entonces 120 voltios por metro en una distancia de 11,1 metros. La ICNIRP, conocida como la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones, y que no es en realidad una autoridad oficial, sino una asociación privada, ha hecho su recomendación de valores límite ya habilitados para 5G. Estos están ya para el nuevo espectro de frecuencia de 5G en 200 voltios por metro para puestos de trabajo y en 90 voltios por metro para la población en general. Esto significa que para poder introducir el 5G, los suizos deberían desechar completamente los valores límite del sistema de 5 o 6 voltios por metro y también debería aumentarse la distancia de seguridad desde los actuales 61 voltios por metro hasta los 200 voltios por metro. Esto también lo hará la OMS, Organización Mundial de la Salud sin dilación, ya que la ICNIRP actúa allí como un importante susurrador. Y Swisscom ya ha enviado la primera solicitud de construcción de una antena de telefonía móvil 5G, diapositiva 2, a la Oficina Técnica para la Radiación No Ionizante de Gigahertz, radiación no radioactiva. Según la hoja de información de la ubicación de Swisscom, la distancia aquí sería de 25 metros para 2,65 voltios por metro y 50 metros para 1,32 voltios por metro. Según Ericsson sería, a ver diapositiva 2, 61 voltios por metro en una distancia de 25 metros y 30,5 voltios por metro en una distancia de 50 metros. Según el derecho vigente, esto excedería en 5 veces el límite establecido. ¿De dónde sale esta notable diferencia de factor 23? Swisscom intenta convencer a los vecinos con el siguiente truco. En lugar de 8x8 antenas emisoras por sector, les va a los residentes con el cuento chino de que solo habría una antena y que esta emite solo con 100 vatios de radiación efectiva. Effective Radiated Power. En la misma hoja de información de la ubicación se compara la potencia de emisión del servicio 3G UMTS en la banda 2100 MHz. Incluso allí se declaran 1000 vatios ERP por sector, es decir, un número 10 veces mayor que los presuntos 100 vatios de potencia de emisión del servicio 5G. Hasta el mayor ignorante debe darse cuenta de que en el caso del 5G se miente y se hace trampa y de que el tinglado comienza a hacer aguas. Llamada de atención urgente. La 5G es un peligro para la vida y la integridad física. Los llamados medios de comunicación de calidad informan muy eufóricamente sobre la nueva generación de teléfonos móviles 5G. Alemania está atrasada, dicen, en la cobertura de la radio móvil y como lugar importante para las empresas necesita absolutamente una cobertura completa de la radio móvil. No debería haber más zonas sin cobertura. 5G ahora hace posible la conducción autónoma, nos informa automáticamente cuando la botella de leche está vacía y es existencialmente necesaria para nuestro futuro. Hoy les traemos una llamada de atención como una contravoz. Aquí están los principales peligros de la 5G. Primero,
5G, peligro para nuestra integridad física. Cualquiera que piense que un salto de 4G a 5G es el siguiente paso, comparable a un salto de 3G a 4G, ha cometido un gran error, ya que 5G significa un gigantesco salto cuántico y es la intervención humana más seria en la naturaleza en toda la historia de la humanidad. Se necesitan aproximadamente 800.000 transmisores nuevos para instalar 5G en toda Alemania. 5G requiere una expansión de infraestructura tan masiva que nunca antes se había visto. Para la 5G, los operadores de las zonas urbanas tienen que instalar una antena de radio móvil de radiación fuerte aproximadamente cada 100 metros. ¿Qué bosque de antenas? Es decir, que tsunami radioactivo. Para que 5G tenga suficiente potencia de penetración a pesar de la radiación de onda corta, es necesario aumentar la potencia de transmisión hasta 1000 veces. Por lo tanto, 5G significa dos cosas. Primero, antenas de microondas omnipresentes. Segundo, aumento dramático de la intensidad de la radiación. Este aumento exponencial de la irradiación forzada de toda la población es un experimento irresponsable sobre la salud humana. Ya en 2011, la OMS clasificó la radio móvil como posiblemente cancerígena en la categoría 2B de sustancias cancerígenas. Científicos de renombre exigen incluso la clasificación en el estadio 1 como cancerígeno sobre la base de los últimos estudios científicos. La peligrosidad de la tecnología 5G se puso de manifiesto a finales de octubre de 2018 en La Haya, Holanda. Durante una prueba de 5G, al menos 298 aves sanas cayeron muertas del cielo. Testigos oculares informaron que los patos también se comportaban de manera conspicua y constantemente trataban de mantener sus cabezas bajo el agua. Aproximadamente una semana después de la muerte del primer ave, más de un centenar de estorninos muertos cayeron de los árboles en Heinzpark, en La Haya, cuando se llevó a cabo otra prueba 5G. Conclusión primera, la 5G representa una amenaza significante para la integridad física de los seres humanos y los animales. Segundo, 5G, peligro para la vida y nuestra libertad. A través de este bosque global de antenas de microondas y los microchips RFID que se deberán integrar en todas las cosas, se hará posible que todo esté en red con todo y que todo se comunique entre sí. Hablamos del Internet de todas las cosas. Tom Wheeler, expresidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, abreviado en inglés FCC, lo resume. Cientos de miles de millones de microchips asociados con productos que van desde botellas de pastilla hasta aspersores de césped. Debemos descartar la idea de que el futuro de los 5G será únicamente para las zonas urbanas. La revelación 5G afectará a todos los rincones de nuestro país. Si algo puede ser conectado, será conectado. Así, el ordenador, el micrófono y la cámara del ordenador estarán conectados y se instalará un sistema de vigilancia total en nuestras casas. La red 5G puede ver a través de paredes y casas y conduce a un control digital de cada persona. Esta vigilancia no solo se extiende a la propia casa, sino que 5G también permitirá un monitoreo completo de todo el paisaje, ya que 5G es una capacidad de red móvil. Cualquier punto en movimiento puede ser monitoreado. Nuestros hogares deben convertirse en hogares inteligentes y nuestras ciudades en ciudades inteligentes. Todo está conectado digitalmente a través de microondas, por lo que estamos atrapados en una red de microondas que nos paraliza mental, psicológica y físicamente. En el curso de esta locura de la digitalización, el dinero también debe ser digitalizado, es decir, la gente
presidente usará argumentos endebles para convencer a los ciudadanos de que el dinero en efectivo es anticuado. Tan pronto como todo haya sido digitalizado y la Internet de las Cosas esté conectada con el mundo real, habrá un control total sobre cada uno de los seres humanos. Conclusión segunda. La 5G allana el camino para una dictadura de vigilancia, cuyo alcance ni siquiera George Orwell podría haber previsto. Queridos espectadores, dado que los medios de comunicación han ocultado hasta ahora estas voces disidentes a la gente, este programa no es solo una llamada de atención, sino también un llamamiento. Las frecuencias serán subastadas por la Agencia Federal de Redes en la primavera de 2019. El objetivo es que el 98% de los hogares estén conectados a la red 5G para finales de 2022. Bueno, yo les dije a ustedes el proyecto Loom, pero no les expliqué en sí qué era el proyecto Loom. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estos globos están en el cielo de Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué significa eso? Que están paneando todo, mapeando todo el país para la instalación del 5G. Ese es el paso preliminar. Y si se ha dado este paso preliminar, es que por ahí y en silencio, como siempre, algunitos ya se están frotando las manos haciendo este negocio, que creo que va a ser con Huawei, creo que va a ser con Huawei. Así es que ya me han de dar información, tengamos paciencia, pero no digan que no les hemos dicho. Recuerden ustedes que el fin último de este asunto de la ufología es llegar a tocar con la conciencia del ser humano. Oiga, gente consciente no puede estarnos haciendo esto. A la final terminarán haciendo porque hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero al menos estamos advertidos. No sé por dónde va a despuntar esto. Ya empezaron en Chile. Imagínense dónde empezaron a colocar en Chile las antenas. En las iglesias, en los campanarios de las iglesias. ¿Por qué? Porque iglesias hay por todo lado. Entonces los curas andan haciendo ahí el negocio ya con esta gente para colocación de las antenas para... Me imagino que van a seguir el mismo ejemplo por acá y hay que revisar, a ver, ¿no? Y como estamos en este asunto de la pandemia y la mayoría del tiempo estamos preocupados en otras cosas y nos mantienen encerrados y todo, ojo, ojo, ya vamos a ver si es que checamos algo para hacer una segunda. Ah, yo tenía un vecino en Guayaquil. Le mando un saludo porque yo sé que ese vecino ve aquí. Él trabaja para una empresa celular que está, ya instaló la primera antena de 5G. A él le voy a entrevistar para un próximo programa. Ya, entre, sí. Y este vecino mío me hablaba y me decía, don Jaime, cuando me mandaron a instalar esa antena, 3 días estuve con náuseas, vómitos, no pude ir al trabajo, me sentía mal, descompensado y todo. A ver, ¿qué dicen nuestros amigos, Paul, en el chat? ¿Qué tal, Jaime, amigos? Muy buenas noches. Pues creo que ya respondió una de las preguntas de nuestro amigo Fernando Quesada, que preguntaba si es verdad que hay antena 5G en el Ecuador. Sí, debe haber, sí, claro, ya le digo, este amigo se llama Ronald, no voy a decir su apellido ya, porque a lo mejor luego le meten en líos en la empresa. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos, Paulinho? Nuestro amigo Elmer Montes nos dice, hay personas que son mucho más débiles ante estas ondas. Claro, incluso. Total, oye, yo conozco personas, y el otro día vi incluso un reportaje de la Deutsche Welle, de personas, familias enteras que se han ido a vivir al campo, a la montaña, ¿no? Donde no llega esta microonda, donde no llega esta radiación. O sea, hay niveles de radiación altísimos. Sí, aceptamos que en Europa son mucho más altos, ¿no? Pero aquí también se está generando ya en toda América Latina este asunto, y el 5G, como es negocio, es plata, y la gente ya se ha dado cuenta de que el asunto de las computadoras de bolsillo, mal llamados teléfonos celulares, oye, son perfectos, son buenísimos para todo. Ojo con eso. Ojo con eso, hay una radiación bárbara. Paul, la persona esta señora que nos dio el testimonio el otro día, nos había hecho una prueba. Puede poner la mandarina, puso una mandarina, peló la mandarina y dejó sobre el módem, ¿no? Sobre el módem. Miren ustedes, la mandarina. A las 3 horas, ponga la foto, ¿cómo estaba a las 3 horas, Paul?
Ya, para que vean la diferencia, mire, así quedó la mandarina. Ojo, hace un momento hablamos de las frutas, ¿no es cierto?, de las plantas. Y aquí también teníamos un ejemplo de alguien, estaba leyendo yo, que decía que hablaba con las plantas en su oficina, se fue, las plantas se murieron, regresó y se reavivaron las plantas. Y vio, es energía pura, es transmisión de energía. Es transmisión de energía. A ver, ¿qué más dicen nuestros amigos en el chat? Que parece que ahora sí están activos, Paul. Eso es lo que dice Liliana Rivas. Justamente nos cuenta, una amiga que dedicaba cariño a las plantas dejó el trabajo y las plantas se fueron al suelo. Volvió a conversar con claro. ellas a pedido de sus ex compañeros, tras esto se recuperaron. Traveleyan dice, don Jaime, el mundo está destinado a repetir la historia eternamente, porque cuando llega alguien a querer hacer el bien, lo difaman, maltratan, golpean, etcétera. Estamos destinados a vivir de la guerra. Bueno, pues vimos cuando presentamos Hombre Pensante, Hombre Peligroso, ¿no? Ya vieron ustedes todos estos inventores. ¿Ah? Dicho sea de paso, ya hicimos la entrevista con el doctor Montoya, este gran inventor ecuatoriano, ya nos va a contar también, a que ustedes vean cómo se ha manejado esto desde hace mucho tiempo. Si siempre el objetivo del sistema es frenar todo lo que le pueda beneficiar al común de la gente, frenar. Él me contaba, y lo tengo grabado en testimonio, unas cosas que me... En esa época, en la década de los 60, comienzos de los 70, había una empresa que monopolizaba el gas aquí en el país. Era Domogás. Domogás se llamaba aquí en Ecuador, ¿ya? Cuando él inventa una cocina que no necesita gas, solamente con unas claquetas, ¿no es cierto? Una cocina que no necesita de gas, Domogás le compró la patente. En esa época me dice, mire, en esa época mi padre ganaba 600 sucres mensual y Domogás me ofreció 10 mil sucres por la patente, le vendí, dense en cuenta. Y nunca salieron esas cocinas a la venta. Y claro, se ha seguido vendiendo el gas, cuando el gas se hubiera podido frenar con este sistema de estas cocinas inventadas por el doctor Montoya. Ya veremos, ya vamos a hacer un documental por ahí, lo estamos armando ya. ¿Hay algo más, Paul? Claro que sí, Jaime. Nos dice Sky Watcher, hay un documental del doctor Masaru Emoto en donde se... Ah, es el del agua, ¿no? Exactamente. Sí. Nuestros pensamientos y sentimientos son frecuencias vibratorias que tienen la capacidad de modificar. Claro, ¿no? Hay bonitos documentales. De hecho, vi uno que ponían dos vasos de agua, ¿no? Salió un vaso de agua, lo acariciaban. No, le daban energía positiva, ¿eh? Así lo que decían todos, ¿ya? Y luego al microscopio electrónico se veía cómo se unían y se fundían las células, los átomos y todo, ¿no? Y formaban unas figuras muy bonitas como los círculos de Inglaterra y mejores, como fractales, algo parecido a los fractales, ¿ya? Y en cambio al otro vaso le daban energía, le insultaban, le mandaban, y se veía cómo se formaban unas aspas, unas púas, así, unas cosas horrorosas. Bah. Bueno, la energía funciona, amigos, la energía trabaja, ese es el tema, ¿no? Javier Palacios dice, Jaime, pero el sistema está creado y permitido por nosotros mismos, por pensamiento. Lo que pasa es que ya estamos metidos en esto y hay que cada persona. Recuerde usted que hemos dicho en varias ocasiones que el tema de la evolución es personal e intransferible. Usted verá cómo maneja su vida, ¿no? Nosotros nunca le vamos a decir lo que tiene que hacer. Y esto tampoco es masivo, ni es que ya mañana toda la gente va a saltar de la pecera y que va... No. Esto es un proceso. Usted verá cómo maneja la situación, ¿no? Entonces, lo que sí es queremos advertir, porque mi conciencia me dice que si veo algo que está mal, tengo que advertirles, tengo que decirles, señores, esto está mal. Y todo esto solo porque... para ganar en tecnología, para ganar en cosas hasta cierto punto que son estrambóticas, ¿no? Ustedes saben que en alguna oportunidad, bueno, hemos venido incluso haciendo publicidad de este elemento, ¿no? De esta señora a quien tengo el gusto de conocer, Justine Aguiño, que el otro día conversé con ella. Pongamos un minutito, creo que dura esto, un par de minutos. Ponga, por favor, esa conversación que tuve con ella, Paul.
Bueno, ¿qué buenos testimonios usted me puede dar o ha encontrado dentro de las personas que están utilizando este escudo antirradiación? Cuénteme, por favor. Pues uno de ellos me comentó que también me llamó la atención que antes de utilizar los productos, ella puso una fruta encima del módem del internet. Y esta fruta a los 3 días se quemó por dentro. O sea, por fuera la fruta era bonita, normalita. Pero ella al momento de abrirla era como quemada, negra. Ya. Eso sucedió en 3 días. Sí, de la mandarina, que le mandé la foto. La puse unas 3-4 días, la puse encima del módem. En este tiempo que estuvimos en cuarentena, encerrados, hubo esa ansiedad. Realmente creo que todos lo tuvimos, ese desespero de cómo estaba la situación. Y utilizar la tarjeta nos ha calmado, al menos mi familia, todos la utilizamos. Desde el más pequeño hasta el más grande del hogar, utiliza las tarjetas. Es un campo que va a estar difícil, porque es difícil que la gente tome conciencia de que estos aparatos nos afectan. A mi hija, el otro día me comentaba que ella cuando estaba en el celular, en la puntita de sus deditos, sentía como una corriente. Ya. Cuando no tenía todavía el sellito. Entonces ella sentía una corriente aquí en las puntas, la sentía así. Yo siempre he tenido migrañas y con el producto he logrado mejorar mis migrañas y mis problemas de sueño, porque no podía dormir antes yo. Y lo que hago es ponerla debajo de la almohada y puedo conciliar el sueño. Ya no me despierto tantas veces en la noche. Bueno, es como todo en la vida, ¿no? Esto es parte de un proceso nada más. Así ya es. Llegará un momento en que la gente, pues, como usted bien anota, tome conciencia, bueno, pues, y trate de prevenir su salud, sobre todo, ¿no? Así tanto es. Con esta tarjetita como el aparatito este que nosotros promocionamos, que es este escudo antirradiación para colocarle a la computadora esta de bolsillo, ¿verdad? Tengo una amiga que incluso está haciendo ropa este rato ya anti 5G, ¿ya? La Maggie Peña, creo que alguna vez incluso yo les presenté a ustedes un reportaje de ella. Tenía unos caps, ¿no? Unas cachuchas, unas gorras aquí que se ponen anti 5G para protegerse. Vienen ahora camisas, mantas, ropa, todo. Creo que terminaremos haciendo domos, iglús para meternos ahí, que nos aíslen, ¿no? Me imagino algo de eso vamos a llegar, pero la radiación la meten hasta dentro de la casa. Hay que tener cuidado con eso, mis queridos amigos, porque de una manera u otra nuestro cuerpo se va a sentir afectado. No lo vemos, o sea, como alguien me decía, son secretos que matan. No, claro que sí, claro, hay muchos de estos secretos que matan y que andan por ahí en silencio, pero esto de las energías hay que tener cuidado porque es muy peligroso, nos afecta, de verdad, afecta. Yo he visto personas que ya son teléfono dependientes. Lo primero que hacen en la mañana, abren los ojos, es buscar el aparato y empezar a darle. Y a veces hay gente que incluso duerme con ese aparato prendido. No generen radiación, no se metan radiación, duerman en paz, duerman tranquilos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque poco a poco nos están llevando hacia el cono del silencio. Ese es el propósito, vamos a terminar como androides. Vamos a terminar como robotizados. Mire, en la década de los 70, me acuerdo yo, 70, comienzos de los 80, se hizo un reportaje, ya le voy a poner el reportaje, cambiemos el orden, Paul. Escuchen, querían hacer unos chips que se llamaba, a mí me impresionó porque lo vi, el capturador de almas. Querían ponerle a la gente un chip para capturar en la memoria toda su vida, o sea, tener como guardada toda su vida en la memoria. Y luego dieron un salto cuántico. Veamos entonces de el antes y el después. No sé si lo tiene ahí, Paul, lo checamos. Veamos el antes y el después, ¿no es cierto? Estamos aquí.
Lunes, aquí está. Veamos, sería el capturador de almas. Aquí está, pues. Ya, a ver. Mire usted, lo que se pretendía hacer, no sé si se lo habrá hecho ya. No sé si ya se lo habrá hecho, porque esto fue en los 70, en los 80. Y mire en los 2000 y pico cómo hay ese salto y cuáles son las intenciones del sistema. Pongamos, por favor, este del capturador de almas para que vean cómo quieren tratarle al ser humano, cómo quieren estos grandes grupos de poder manejar estas élites al común de la gente, ¿no? Mire usted. Al nacer se le implantó. Ahora, al morir, lo están sacando. Los doctores están retirando algo del cerebro de este hombre que contiene la grabación de cada uno de los momentos de su vida. Está instalado en una computadora y ahora esa computadora controlada por el cerebro humano vivirá para siempre. No se trata de una película de ciencia ficción. Es el futuro. Un microchip capaz de almacenar nuestra conciencia y se le ha llamado el captador de almas. Los futuristas predicen que la tecnología estará lista en los próximos 30 años. Creo que solo tomará la forma de un registro de lo que nuestra mente estaba haciendo en determinado momento. Qué impulsos estaban llegando a la mente, qué estábamos viendo con los ojos, oyendo con los oídos, etc. Tal vez hasta lo que sentíamos. Todos los impulsos diferentes que llegan al cerebro. Ian Pearson es un soñador profesional. Como futurólogo de British Telecom, el gigante mundial de las comunicaciones, la labor de Pearson es predecir el futuro no a través de una bola de cristal o de hojas de té, sino con una visión científica. Lo que hago es hablar mucho con expertos, leer mucho de la prensa industrial, tratar de estar bien informado sobre lo que está sucediendo ahora y hacer algún trabajo de suposición sobre lo que va a pasar en próximos años. Pearson concibió el captador de almas después de darse cuenta de que la suma total de la conciencia de un hombre de 80 años era igual a 10 terabytes, 10 millones de bytes de memoria de computadora, una cantidad que pronto podrán procesar las computadoras, según Pearson. Se espera que para el 2015 una computadora tenga más o menos la misma capacidad de memoria de un humano y también en un lapso de 5 años antes o después la misma inteligencia. Nadie duda que en el tiempo predicho por Pearson exista la tecnología necesaria, pero ¿una máquina de plástico cargada con la memoria de una persona será realmente esa persona? Bueno, si me lo permiten, están hablando de implantes que grabarían toda la información visual y auditiva que recibe un individuo en toda su vida. Lo que, según creo, sería un video casero de 80 años de duración. Es un concepto muy occidental de la existencia. William Gibson entra en el escenario de la ciencia ficción en 1984 con la publicación de Neuromancer, en la que acuñó el término ciberespacio. En su libro para Johnny Mnemonic, Gibson escribe sobre un hombre que podía cargar su cerebro directamente, pero la realidad de grabar y almacenar la conciencia humana en una computadora ni siquiera se acerca a la ciencia ficción. Imagínense que pudiéramos remontarnos e implantar algo así en el cerebro de Einstein. Y luego, ir de nuevo a la máquina del tiempo y volver. Estamos aquí. Einstein se detiene. Está viendo un árbol. Mira el árbol por 15 minutos y sigue adelante. Lo que queremos saber es qué estaba pensando, lo cual no sabemos. Así que no estamos hablando de grabar la conciencia. Estamos hablando de televisión. Los médicos y científicos que estudian el cerebro están de acuerdo. La conciencia humana no es solo una cuestión de grabar, retroceder y reproducir. Toda la noción de cargar y alambrar el cerebro a la muerte para poder arrancar una computadora y tener a la persona de vuelta. Creo que es muy improbable la noción de una mente de silicón que se tiene con esto. Simplemente porque un cerebro sin cuerpo es un pez fuera del agua. Is really a fish out of water. William Calvin es un neurofisiólogo teórico de la Universidad de Washington, Seattle. En su libro recién publicado, ¿Cómo piensa el cerebro?, Calvin pone en perspectiva la noción del implante de un captador de alma.
Esa especie de neurocinta es mucho más remota de lo que la gente imagina. No conocemos los esquemas de codificación que tenemos para memorizar las cosas. Solo somos capaces de manejar una docena de células nerviosas al mismo tiempo con cierta precisión. Y para hacer algo mejor, se requerirían millones de ellas. Construir una computadora con suficiente memoria para hacer una réplica de cómo funciona el cerebro puede llevar siglos, pero tal vez no sea la única forma de crear una conciencia verdadera en una máquina. Obtendremos algo mucho mejor en algún momento. Se han hecho trabajos en los que la gente controla las computadoras, en especial gente seriamente discapacitada, a través de las señales nerviosas de los músculos de su cabeza. El ingeniero en sistemas Keith Henson ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de una interfase de la computadora con el cerebro. Conforme avanza la nanotecnología, podremos hurgar en el cerebro humano. Seremos capaces, si lo deseamos, de espiar las conexiones que se forman entre las células nerviosas. Y existirá algo muy cercano a la telepatía entre los seres humanos y sus contrapartes computarizados. La nanotecnología es un campo de ingeniería que está apenas surgiendo y pretende construir máquinas más pequeñas que una célula humana. En vez de poner nuestro cerebro en una computadora, pondrán una computadora en nuestro cerebro. Pero ¿un cerebro sin cuerpo que esencialmente opera con baterías equivaldría a la inmortalidad? Yo definiría la inmortalidad relativa como una especie de conciencia continua en mí. A diferencia de los modelos en los que se dice que la conciencia baja, se convierte en algo más y se vuelve inmortalidad. Pero tengo que estar ahí viéndola caminar y posteriormente moriré. En lo personal, si no pueden prolongar mi conciencia aquí, en este punto, entonces no es inmortalidad. Aunque es cierto, como dice William Gibson, que sabemos muy poco de la esencia y la mecánica de la conciencia humana, también es cierto que explicar lo que nos hace ser como somos no está más allá de nuestro conocimiento. Es muy difícil saber exactamente lo que la gente hará con ese tipo de habilidades. Creo que estamos a mucho menos de un siglo de, por así decirlo, una humanidad casi trascendida. Para la gente que estuviera tan adelante respecto a nosotros en su capacidad de pensar y entender el universo que nos rodea, sería muy difícil relacionarse con nuestra era. Implantación de chips RFID. La prensa del sistema lanza una gran ofensiva. Ahora vienen los portadores de chips, fue el título del Swiss Blick en la página web del 14 de mayo de 2018. Las primeras tres páginas del periódico sensacionalista se asemejaban a una campaña publicitaria para los chips RFID implantado. Un pequeño chip para él, una gran actualización para la humanidad. Quien tenga miedo del mal uso de los datos debe tener cuidado con Facebook y con los asistentes lingüísticos de Amazon, Alexa, y no con estos chips. Los supuestos expertos dicen, los implantes de microchips nos dan no menos, sino mucha más seguridad digital. Así es como se siente ser un cyborg, publicó Red Bull en una campaña publicitaria. Un implante de biochip te hace más que un humano. Te mostraremos cómo funciona. La única manera de que un humano se mantenga al día con las máquinas es integrándolas en nosotros. Los reporteros de los medios principales se dejan implantar los chips de radio frente a la cámara y en público. Por ejemplo, Tim Kuchenbecker en ARD Tagesschau. Kuchenbecker trabaja para una agencia de medios de comunicación en nombre de los expositores de Cebit. El reportero de prensa ve muchas ventajas en dejarse ser implantado. En realidad, creo que esto es el futuro. Estoy convencido de ello. Un joven reportero de UFM, hay un pequeño chip NFC aquí, del tamaño de un grano de arroz. Espero poder abrir puertas, enviar datos a los móviles smart, y este chip entra ahora en mi mano. ¡Oh, aleluya! ¡Hey, estoy tan feliz ahora mismo! Jonas Johnson, editor de la FATS, no duele en absoluto. Es como donar sangre. Por ejemplo, como una picadura. Y ahora puedes poner todo tipo de datos en él.
Aquellos que hace unos años predijeron que seríamos punzados bajo la piel con un chip de radio en un futuro cercano fueron tildados de teóricos de la conspiración. Hoy en día, la prensa del sistema anuncia la implantación de chips de radio RFID de una manera dirigida y coordinada. Tales campañas publicitarias conducen al genocidio, lo que significa el genocidio de grupos nacionales, raciales o religiosos, y deben ser detenidas por el pueblo. ¿Cómo? Un genocidio de este tipo se desarrolla de forma escalofriante y sigue su curso en estos días con la abolición del dinero en efectivo. Si usted rechazara vehementemente cualquier pago sin dinero en efectivo en estos días, solo podría estar muy limitado y pronto dejará de existir. Esto se debe a que su empleador paga su salario mensual solo a una cuenta bancaria. Su arrendador exige el alquiler mensual por transferencia bancaria. Solo puede reservar su viaje de negocios por Internet sin dinero en efectivo. ¿Le gustaría pagar en efectivo por un auto nuevo? En Francia, con un límite máximo de 1.000 euros, solo se podría comprar un montón de chatarra en movimiento. La circuncisión de su libertad personal corre de manera escalofriante y ostensiblemente a su favor. Sin embargo, sin medios de pago, sin dinero en efectivo, pronto dejará de existir. Experimentaremos el mismo principio con la implantación de los chips RFID. La primera generación de implantes hará superflua la clave y permitirá conectar en red los dispositivos del hogar. La próxima generación reemplaza su billetería, tarjeta de crédito, tarjeta de seguro, etc. y lo convierte en un ciudadano transparente. A más tardar en la tercera generación de chips, usted podrá ser localizado y controlado en cualquier parte del mundo. Aquellos que, razones religiosas, éticas y de otro tipo, no quieran tener un chip grabado, tarde o temprano serán excluidos de la sociedad y ya no podrán participar en la vida pública. Llámalo otra teoría de conspiración hoy. Será una conspiración si no lo detenemos. Detenga la RFID. Conduce al genocidio. En este contexto también pueden ver nuestros bien fundados programas de CLAA TV en los enlaces y protestar contra cualquier avance de esta tecnología misántropa. Y eso es, saben ustedes que yo ya he perdido 2 trámites y he tenido problemas por no tener ese aparato que ustedes llaman teléfono celular. Eso no es un teléfono celular, eso es una computadora de bolsillo. Así es que ese es un problema, porque ahora para los trámites y para cierto, deme su número, entonces yo doy el número convencional y me dice, pero ese no es, no, es convencional, pero es un teléfono, es el número, es donde yo vivo, es donde usted me puede contactar a mí. Pues ya estamos teniendo problemas. Hay 2 problemas que tuve que el otro día incluso comentaba, este rato no me vienen a la mente. Paul, ¿qué dicen nuestros amigos en el chat? Rodrigo Araya nos comenta, dice, don Jaime, hoy en Chile se dio a conocer la licitación de la banda 5G de 700 Hz por 82 millones de dólares por la empresa Novator System y vienen 4 frecuencias más. Sí, no, y eso va a seguir, dice, y eso va ya de un lado a otro, a otro, a otro. Oye, pero ¿cuál es la ilusión de saber qué tengo en la refrigeradora? O sea, el 5G le va a permitir eso. O sea, va a tener un aparato y al aparato le va a preguntar qué me hace falta en la refrigeradora y el aparato le va a decir, compra esto, esto. Por favor, o sea, ¿qué más dice? No sé. Luis Rosero Tejada nos dice, buenas noches. Yo no he visto ninguna regulación para el uso de redes 5G en Ecuador. La Superintendencia de Telecomunicaciones debe mostrar los papeles correspondientes. Gracias. Ni la va a ver, amigo. Me temo que no la va a ver. Mire, de un momento a otro van a empezar todas las telefónicas o quien maneje esta situación con el boom. Y hasta aquí el 5G. Y entonces la gente que alucina por las tecnologías, el 5G, el 5G, el 5G, y todo quedará en el olvido y seguiremos
metiéndonos radiación en la cabeza, pero de una forma bárbara, y cada vez empezaremos con mayores problemas, sobre todo los niños, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, van a tener problemas de leucemia. Este asunto del cáncer a la sangre es el primer síntoma de la radiación, fuerte. Chequen lo que ha pasado en Europa. O sea, ¿por qué no vemos lo que ha pasado en Europa y nos copiamos, ¿no? O sea, para prevenir, o sea, hay que buscarle alguna solución, pero ya les digo, yo no puedo ser quien diga ni maneje esta situación, sino que cada persona, ¿no? ¿Qué más? Tesler Vitale nos dice, el chip intradérmico ha sido el sueño por décadas en muchas películas, aparece en El Demoledor, El Cilium y Futurama. Así dice, y aquí también dice, los evangélicos ya en los 70 mencionaban que el chip es la marca de la bestia. Yo opino que la élite lo usará para el mal, bueno, o si no, para manejarnos a nosotros mismos, para manipularnos. Detrás de todo esto, mis queridos amigos, hay una gran manipulación. ¿Cómo asomó el Internet? Como la panacea de la libertad de información. Así apareció. Y todos empezamos con el tema de la libertad de información y empezamos a manejar esto. Y decían, ahora sí, vamos a poder exponer esto. Durante un tiempo lo dieron rienda suelta y se permitía que se ponga y que no se ponga y todo eso. Pero ya poco a poco lo fueron apretando. Y ahora está regulado y reguladísimo. Yo les conté a ustedes, o sea, bueno. Hice un documental que hablaba sobre los ovnis de Hitler y expliqué la historia de Hitler, etcétera, de su esoterismo y todo eso. Lo pusimos en el Facebook y me tiraron abajo con página y todo. 760 mil seguidores teníamos y nos tiraron al suelo. Está bien, pues nos tiraron. Y eso no es que había libertad de expresión. ¿Dónde está la libertad de expresión? Ese es el tema. Ahora lo que tenemos son 5 dioses con D minúscula, lógicamente, 5 dioses que pueden apagar este planeta cuando les dé la gana. Ya hemos visto lo que pasó, el otro día vimos con alguna red con el presidente de Estados Unidos y luego el presidente de México también protestó y bueno, está quedando al descubierto esta situación. Este señor Larry Page, que también maneja el YouTube, el Google, los otros, Zuckerberg, que maneja el Facebook, el WhatsApp, no sé qué, el señor Bill Gates, que maneja el Windows y todo este asunto. Y, ¿qué es el propósito? O sea, ¿por qué atacar al ser humano? ¿Por qué atacar al ser? ¿Por qué no hacer cosas en las que todos nos sintamos cómodos? Bien, no. Parece que quienes manejan la pecera están empeñados en complicarle cada vez más la vida al ser humano, ¿no? ¿A dónde vamos con todo esto? Pongamos este último videito para que ustedes vean el gran favor que nos hace el 5G. Mire usted, la tecnología non plus ultra. Cuando usted habla con Lexis, su procesador de reconocimiento de voz vuelve a trabajar el sonido en un formato comprensible para su software de inteligencia artificial. Utilice Internet y el perfil suyo, así como su base de datos de conocimiento incorporado y personalizado específicamente para una conversación ligera. Para darle a Lexis más carácter, se le han añadido también emociones. Las capacidades lingüísticas de Lexi las proporcionó Nanosemántica. Fundada en el 2005, la compañía desarrolla robots parlantes para los sitios web. Los robots trabajan incansablemente para responder a las preguntas de los clientes, ofrecer productos y servicios de información, así como para solucionar problemas. La empresa incluso cuenta con grandes marcas entre sus clientes. Entendemos que la inteligencia artificial es algo que nos ayuda a llevar a cabo tareas específicas que normalmente asociamos con los seres humanos, como sostener una conversación, contar una historia, dar consejos, etc. Todas estas actividades son intrínsecamente humanas, pero también podemos programarlas en un software ahora. En este sentido, estamos de hecho involucrados en el diseño de la inteligencia, pero esto, por supuesto, no es una mente universal. Lexi no podría encargarse del universo con su inteligencia artificial a corto plazo, pero puede encontrar su camino en una casa inteligente hacia el final de este año. El equipo de Wikron está trabajando en la mejora de la gama de temas de los que Lexi puede discutir, así como el número de funciones prácticas que puede realizar. Por ejemplo, al igual que mantenerlo al día sobre las últimas noticias y el clima, Lexi puede interactuar actualmente con un enchufe de Bluetooth controlado e incluso puede demostrar su capacidad de aprendizaje. Lexi, enciende la lámpara.
Entendido. No he encontrado tal dispositivo. Es nuevo. ¿Quiere que empiece la exploración? Sí, adelante. Escaneado en curso. Escaneo completo. He encontrado un enchufe. ¿Qué dispositivo está conectado en él ahora? La lámpara. Memorizado. Encendido. Nadie va a refutar esta afirmación. Todos los viernes, los magos de la tecnología del universo dispersan una masa de estrellas por el cielo. Por eso todo el mundo se siente tan bien hoy. Apaga la lámpara. Entendido. Apagar. Después de algunas pruebas de laboratorio, entregamos a Lexi a un probador beta. Lexi, enciende la luz. Entendido. Encendido. Infórmame de la actualidad deportiva. ¿Cómo está el tráfico en Moscú? Hagamos un examen de cine. Vamos a poner la alarma a las 8 de la mañana. Ajuste de la alarma a las 8 de la mañana. Noticias de deportes. Mazgov recibió 4 puntos durante el juego. El nivel de congestión en tu ciudad es 3. ¿Quién hizo el papel del diablo en El abogado del diablo? Keanu Reeves. Incorrecto, fue Al Pacino. ¿Quién interpretó el personaje principal de El quinto elemento? Bruce Willis. Incorrecto, es Bruce Willis. ¿Quién interpreta el papel de Harry Potter? Daniel Radcliffe. Hablar con Lexi a veces puede parecer estar charlando con un pariente de cierta edad que es duro de oído. Daniel Radcliffe. Aunque hemos logrado que esta conversación resulte de una duración de 90 segundos, realmente tomó más de una hora grabarla porque Lexi no siempre escuchaba o entendía la pregunta. Daniel Radcliffe. Incorrecto, es Daniel Radcliffe. ¿Seguimos jugando? No, ¿en serio? Incorrecto. Lexi. Incorrecto. Apaga la luz. Entendido. Apagado. Vete a dormir. Ok. Buenas noches. Robots. Si creemos al profesor Stephen Hawking, estos son los tipos, o más bien la inteligencia artificial detrás de ellos, la que algún día podría significar el fin de la raza humana. De hecho, las máquinas inteligentes ya están reemplazando a los humanos en muchos ámbitos de la vida, en una fábrica o en el campo de batalla, pero hasta que llegue el día en que la inteligencia artificial supere la nuestra, los robots nos entretienen, bailan para nosotros y van a lugares demasiado duros para nuestros frágiles cuerpos humanos. Pero independientemente de lo que nos depare el futuro, una cosa es segura, la gente va a tratar de hacer robots más parecidos al hombre y su papel en nuestra vida cotidiana simplemente será más constante. Visite la oficina de Wicron y podrá ser usted perdonado si piensa que se ha trasladado al futuro. Yo consideraría falta de educación que no vengan a buscarme, pero estoy dispuesto a hacer una excepción esta vez. Nos da la bienvenida a Webot, un robot de presencia remota. Su cámara web, los altavoces y el micrófono permiten a la persona en el otro extremo interactuar con la gente casi como si estuvieran en el mismo sitio. Para conectarse a Webot, los usuarios simplemente escriben una dirección en su escritorio o navegador móvil y siguen su camino. La tecnología de red de pares ofrece un vídeo de calidad óptima dada la conexión a Internet y la sencilla interfaz significa que está al alcance de casi cualquier persona. Sin embargo, Webot no está confinado a los límites de una oficina. Si se encuentra fuera de casa en Moscú, puede tropezarse con uno de ellos. Se nos ocurrió la idea de hacer un robot ruso de telepresencia. Mis colegas tenían todas las habilidades necesarias de robótica. Así que optamos por una solución técnica en línea y realizamos la primera versión de robot bastante rápido. Después de eso, pasamos un año perfeccionando el diseño y lanzamos la producción. Ahora hay algunos de ellos ya disponibles en Moscú. Así que puede conectar con ellos y visitar varios eventos. Visitar el otro lado del mundo sin tener que levantarse del sofá debe ser bastante atractivo, porque los robots de presencia remota de todas las formas y tamaños se pueden encontrar cada vez más rodando en torno a museos y exposiciones. Llamarlos robots sería elevar su estatus, ya que son realmente solo tan inteligentes como la persona que opera con ellos.
Wicron actualmente está trabajando en algo un poco menos servil. Lex y el compañero hablante de casa utilizan la tecnología de reconocimiento de voz no solo para responder a las preguntas sobre el tiempo, el tráfico y las noticias, sino también para contar chistes y desobedecer si lo desea. El cerebro de Lexi se alimenta por un procesador ARM, mientras que el micrófono, la cámara, el movimiento, la presión y la temperatura le ayudan a entender lo que pasa a su alrededor. El altavoz incorporado le proporciona voz a Lexi y el anillo de LEDs le permite saber qué estado de ánimo tiene. Tiene un modo de Wi-Fi para internet y las actualizaciones y un Bluetooth para la configuración a través de su celular, pero también puede funcionar completamente desconectado. Lexi, привет. Hola, Lexi. Soy todo oídos. ¿Cómo estás? He comprobado los datos de tráfico y analizado lo que se siente al estar conduciendo en este momento y he llegado a la conclusión de que lo estoy haciendo bien. Bien hecho. Así que, ¿cómo está el tráfico hoy en Moscú? ¿En qué ciudad vives? En Moscú. Desconexión no autorizada de la oreja derecha, oído izquierdo activado. ¿Necesito un paraguas hoy? Bajo ninguna circunstancia se apresure a sacar conclusiones. Esto debe ser analizado en detalle. Es un buen consejo. Gracias. Bueno, hay hoteles. Hablando de hoteles, quiero mandarle un saludo muy cordial a mi buen amigo del Hotel Ya Nunca. Hay hoteles ya en Japón para 300 personas que atienden puros robots. Solamente trabajan 4 personas, es decir, nos estamos deshumanizando, estamos poniendo ya los robots al frente. Yo creo que esto, la pandemia, lo están manejando por ese lado, ¿no? Es como un experimento social para ver para dónde caminamos con estos atajos que nos están poniendo, ¿eh? Esto de separarnos, de andar con el bozal ese puesto aquí y a uno se saca un rato el bozal para respirar aire fresco, lo ven como leproso, lo ven como una persona rara, por favor. O sea, si acaso que el virus está en el aire. Hay que ponerse la cosa para conversar con una persona, estoy de acuerdo, pero el virus no está en el aire. Si el virus estuviese en el aire, ya estuviésemos todos muertos, ¿no? Así es que recordarles, Hotel Ya Nunca y en Cuenca los espera con todo su equipo de satinización, ¿ok? Ahí Paul va a poner el número telefónico del Hotel Ya Nunca y a todos los amigos que hagan sus reservas, digan que son navegantes del cosmos y les dan un gran descuento. Gracias por habernos acompañado, mis queridos amigos. Ya Paul me está haciendo la mala seña. Que tengan una buena noche. Nos veremos el día de mañana. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre.